Esta es una conexión informativa. Swing TV, donde quiera que estés. La puertorriqueña Menudo comenzó su historia en 1977 y no es hasta los años 80 que comienza el boom mundial de popularidad. Sus miembros cambiaban con más o menos frecuencia, ya que el concepto creado por Eduardo Díaz era el de la agrupación infantil adolescente. Así que apenas cumplían 15 años, los cantantes debían despedirse. Aunque en la mayoría de los casos no fue la final, y un buen ejemplo de esto es el cantante Ricky Martin. Por ahora hablamos de otros ex miembros de la banda, dueña de inolvidables temas como Claridad, Súbete a mi moto, A volar y Cámbiale las pilas. En 1998 la agrupación realizó su primer reencuentro, donde se reunieron para hacer el concierto 15 años después, bajo el nombre de El Reencuentro. Y este julio, a otros 17 años después, se reúnen de nuevo para revivir la época de oro. Su próximo concierto será en Nueva York este 17 de julio, aunque será solo el comienzo porque ya están preparándose para una gran gira que recorrerá varios países. Al parecer Venezuela es uno de los primeros en la lista. Así lo informó a través de sus redes sociales Johnny Lozada, integrante de la agrupación. Un regalito para todas las fanáticas del Reencuentro después del ensayo para el show que tendremos el próximo 17 de julio. La hora, el lugar y la venta de las entradas aún no se ha hecho pública, pero seguro pronto tendremos más noticias. Así que los fans ya se encuentran muy atentos a través de las redes sociales para lo que será el nuevo Reencuentro de los Menudo. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa, Swing TV, donde quiera que estés.